Me dicen que no me están escuchando, me escuchan allí bien. Repito, un nuevo tiroteo ha sacudido la comunidad de Estados Unidos, esta vez en Denver, específicamente en la escuela East Denver High School, donde decenas de niños en este momento están saliendo luego de que la policía cerrara toda la zona por un tiroteo que se perpetró dentro de esta escuela ubicada en Denver. Creo que allí sí me pueden escuchar ya perfecto. Lo que ven a través de las pantallas de Mundo Now son las primeras imágenes de decenas de niños saliendo para reencontrarse con sus seres queridos luego de este nuevo tiroteo. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahorita? Y voy a tomar rapidito para explicarles la poca información que tenemos, porque esto es una noticia en desarrollo. Incluso detrás de mí pueden observar cómo está toda la zona acordonada, los padres del lado derecho esperando a que salgan sus hijos, la policía tiene toda la zona acordonada, está el comando de incidentes de la policía de Denver. Acá de este lado ven a los estudiantes salir. ¿Y qué es lo que sabemos hasta el momento? La última información que dio a conocer en rueda de prensa la policía local conjuntamente con el alcalde Michael Hancock es que al menos dos personas adultas resultaron heridas durante este tiroteo. El sospechoso de haber ejecutado el tiroteo sería un estudiante que estaba bajo un sistema de requisamiento, es decir, este estudiante todos los días para ingresar a la escuela tenía que ser revisado, y en el momento que lo estaban revisando es cuando entonces dispara en contra de estas personas adultas, dos personas que serían entonces trabajadores de la escuela. Una de ellas, según dicen las autoridades, se encuentra en estado de salud delicado, estaba siendo sometida en cirugía hace aproximadamente unos 40 minutos atrás cuando se daba esta rueda de prensa. Acá podemos ver también cómo continúan llegando efectivos del Departamento de Policía de Denver y el reencuentro de padres con los niños que están siendo que están dejando salir para que se reencuentren con sus seres queridos. Los hechos ocurrieron en la capital de Colorado, en Denver, específicamente en la escuela East Denver High School. Nosotros tenemos un enlace con todos los detalles donde estamos actualizando, que ustedes pueden compartir a esta hora y pueden leer también todos los detalles que tenemos. Les muestro las situaciones, un panorama que parece repetirse una y otra vez en todas las escuelas de distintos estados del país, y el clamor de los padres que están aquí a la espera de sus hijos, preocupados, llenos de miedo con lo que ocurrió el día de hoy, luego de esto es ¿hasta cuándo? Me decían algunos de los padres con los que he hablado, ¿hasta cuándo van a seguir ocurriendo este tipo de hechos y hasta cuándo van a tener que soportar enviar a sus hijos con miedo, con dolor, con sufrimiento, con incertidumbre de saber si van a regresar con vida o no a sus casas luego de un día de clase que debería ser un recinto de seguridad para ellos? Hasta el momento el sospechoso o el joven que se le acusa de haber ejecutado el tiroteo, que hasta ahora no ha dejado víctimas mortales, al solo dos adultos heridos, uno de ellos en situación crítica. Este joven al parecer ya ha sido identificado, pero luego del tiroteo se dio a la fuga y están tratando de localizarlo y capturarlo. Les repito, esto es información de última hora que estamos cubriendo en vivo, indirecto. Ustedes a través de las cámaras de Mundo Now ven el momento en que los estudiantes salen para reencontrarse con sus padres acá en la escuela de East Denver High School, donde ocurre este nuevo tiroteo. Importante también decir y hacer un llamado a la tranquilidad. La policía no cree que ya haya ningún tipo de peligro a esta hora para la comunidad ni para los estudiantes, y por eso están dejándolos salir. Invitan a que compartan esta información con todos los padres y representantes para que así entonces puedan tener mayor tranquilidad. Yo voy a continuar desde la zona llevando todos los detalles, buscando toda la información y mantenerlos informados por acá, por Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno, gracias por siempre estar en sintonía de Mundo Now.